Todos. ¿Peso algo, solo el coach saliendo o algo más? No, todos bien, todos bien, todos bien, sí. Con normalidad, alguna molestia suelta, pero nada, nada importante. ¿De alguna manera, quedamos partidos antes del parón de la Copa y luego las otras ventanas, se busca de alguna manera algún pico de forma en este tramo del calendario o no? No, no, nosotros intentamos estar siempre en el mejor estado de forma posible. Sí, no creemos demasiado en esas cosas en los deportes colectivos, ¿no? Posiblemente en el deporte individual puedas planificar, pero en el deporte colectivo no demasiado. Nosotros queremos estar bien desde el día uno hasta el último, ¿no? Intentaremos estar lo mejor posible en estas semanas antes de que llegue el parón, pero bueno, muy largo es eso, ¿no? Tenemos un partido el domingo y es lo único que pensamos, estar bien el domingo. ¿Qué grado de imprevisibilidad te puede dar lo ocurrido para esta semana? Por lo que he leído esta misma mañana, ¿no? Que ha hablado con Cargol, que no va a tocar mucho, que continuidad, hasta que llegue un entrenador, si puede llegar algún fichaje. Quizás matices, cambios, muchos no esperas para el partido del domingo. Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que Pep tiene capacidad de sobra y conocimientos de sobra y actitud y etcétera, etcétera, para dirigir perfectamente al equipo. Y no solo eso, yo creo que también en dos o tres días es la posición más inteligente. No vas a cambiarlo todo de un día para otro, porque es imposible. Entonces intentarán, bueno, pues ajustar aquello que él entienda necesario. Pero por responder concretamente a tu pregunta, al final estas cosas siempre funcionan, por lo menos a corto plazo, como un efecto muy motivador, ¿no? Nuevo entrenador, ganas de demostrar que lo puedes hacer bien, juegas en casa, seguro que eso les va a servir de acicate. Sí, bueno, y otra cancha, ya la más maldita, que hablaba de Mirimilla, bueno, ojalá también se rompa la racha de allí, ¿no? Sí, es cierto que nunca hemos ganado allí, ojalá se rompa la racha, por supuesto. Pero al final, bueno, ya sabes que estas cosas no dejan de ser más que datos estadísticos y cuanto más tiempo pase, pues más cerca estamos de romperlo. Y además está claro, ¿no? Que mirando el elenco de jugadores que hay allí, jugadores con una calidad tremenda, ¿no? Pues aquí Gary Neal en la primera vuelta que acaba de llegar, se cascó un partido increíble. Sí. Tenemos muy buenos jugadores. Sí, Gary Neal, que es el, me parece que es el tercer máximo anotador de la competición, ¿no? Jugador que más falta recibe, que más veces va al tiro libre. Pero bueno, está Bellas, está Blooms, Barnado, etcétera, etcétera, ¿no? En esta liga no hay ningún equipo pequeño, ni ningún equipo que no sea capaz de hacerte daño, porque todos precisamente tienen buenos jugadores en su plantilla. Entonces, sabemos lo que nos vamos a encontrar, un ambiente que será hostil, lógicamente, para nosotros, pues un equipo que estará encorajinado y buenos jugadores enfrente. Bueno, pues yo creo que son un equipo que, como cojan la racha buena, ¿no? Especialmente determinados jugadores son capaces de romper un partido en tres minutos, ¿no? Y nosotros ya hemos sufrido en nuestras carnes lo que es tener tres minutos de pájara, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que tenemos que tener mucho control, ¿no? Y que nuestra regularidad sea constante, valga la redundancia. Sí, como lo que decimos siempre, tener control sobre aquellas cosas que puedes tener control. Y esas es estar concentrado, no cometer errores absurdos, con pérdidas absurdas, ser capaces de defender. Por ejemplo, otro día en Mirivilla empezamos muy mal, pero luego fuimos capaces a través de nuestra defensa de volver al partido. Con ella vino el acierto ofensivo y fuimos capaces de ganar, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlo también en Zaragoza. Bueno, pues al final las sorpresas tácticas o no,
no tienen tanto valor como se le dan, ¿no? Al final esto es un juego donde los protagonistas son los jugadores. Más que tratar de sorprender, se trata de hacer bien las cosas en las que eres bueno. Está claro que Pep lleva un montón de días viendo partidos del Obradoiro, y igual que el resto de los equipos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se trata de buscar una sorpresa, sino se trata sobre todo de buscar hacer aquello que haces bien, ¿no? Pues estoy seguro de que no, de que la vamos a tener, ¿no? Por lo menos a priori tenemos que tener nuestra cabeza. Nosotros no podemos ir a ninguna pista ACB pensando que somos mejores ni peores que nadie. Siempre os digo lo mismo, jugamos en esta liga porque lo merecemos y porque estamos en ella. Y nunca hablo de nuestra liga y la otra liga, siempre hablo de la liga. Entonces, igual que pido ese respeto para nosotros, lógicamente nosotros tenemos mucho respeto por todos los demás. Lo bueno es que no tengo que insistir en esto. Los jugadores dentro del vestuario conocen perfectamente la dificultad de cada partido en esta liga. Necesita competencia ahora mismo, ¿no? Con todos los jugadores bien, parece. Sí. Cuando estaba también de corriente en la rotación, necesita competencia, ¿no? Claro, por supuesto, eso es lo que buscas, ¿no? Cuando diseñas una plantilla, que todos estén en el mejor momento y que pongan en problemas al entrenador a la hora de escoger. Eso es fundamental. Porque igual que los estados de forma del colectivo ayudan a veces a los individuos a incorporarse, el que tengas jugadores individualmente un buen estado de forma también ayuda al estado de forma colectivo. Esto, lo que sea que haya jugadores que lo vayan haciendo mejor o que se vayan incorporando, citabas el caso de Alberto, pues para nosotros muchísimo mejor, claro. Alberto está bien, cerca del 100% de la selección. Bueno, pues va sufriendo, ¿no? Va sufriendo, como decía él, cuando calienta, bueno, pues ya se le pasa un poco más, pero bueno, son golpes y demás que lo que acusan es dolor, y eso es lo único que realmente te impide. Pero en el caso de Albert, como el resto de los compañeros, ¿no? Es un jugador que nos ha demostrado un espíritu de sacrificio enorme y es capaz de entrenar con dolor y vamos. Yo me acuerdo de que la tiene porque me lo preguntas tú o me lo recuerda Tomás de vez en cuando, pero por el chico, en absoluto. Él llega, entrena, da lo mejor de sí mismo. En ese aspecto es un jugador, bueno, en ese en todos, muy honrado.